Hoy les quiero mostrar cómo hacer estos pompones hermosos de tul. Son los pompones más fáciles y más rápidos que hay. Si bien también hay pompones de papel, yo creo que estos son mejores porque duran mucho más y toman muchísimo menos tiempo. Lo que van a necesitar es el tul del tamaño que ustedes prefieran. Yo he elegido hacerlos de 6 pulgadas, así que he comprado un rollo de tul de 6 pulgadas. Estos los venden en cualquier tienda de manualidades o también por internet. Yo recomiendo la página papermart.com. Pero también quiero que vean que hay de 3 pulgadas y salen hermosos enanos. Pero en este caso, para hacer uno como este, necesitan tijeras, su rollo y un aparato, un pedazo de cartón, un libro, lo que quieran para poder enrollar y darle forma a su pompón. Lo que vamos a hacer es agarrar y cortar más o menos 15 centímetros, una mano un poquito más largo de este tul, dejarlo a un lado y empezar a dar vueltas, en este caso por la parte más alta de este diccionario. Y le vamos a dar 16 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Justo se me acabó, miren qué suerte tuve. Y ahí lo van a sacar con mucho cuidado que no se les deshaga lo que acaban de hacer. Lo van a agarrar del centro y lo van a atar con lo que acaban de cortar. De esta manera. Y le van a poner un nudo. Cuando esté amarrado van a buscar la orejita que se creó para dar la vuelta y amarrar al centro. Van a meter su tijera por ahí, van a cortar. Y no importa que no sea perfecto. Van a hacer lo mismo por el otro lado, buscar la orejita de aquí y cortar. Y quizá le quede cada uno que me cortaron. Y para que se quede perfecto el pompón, van a emparejar cortando los pedazos que quedaron un poco más largos de los dos lados. Ahí va uno. Van a emparejar los lados cortando de esta manera. Y ahora sí, es hora de abrir su pompón, jalando hacia todas las direcciones. Como pueden ver, queda el pompón muy lindo y listo para colgar. Si conocen a alguien que pueda apreciar este video, quizá alguien que está planeando su matrimonio, un baby shower, un bautizo, pueden compartirlo, darles like, ponerlo en sus redes sociales. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.